Para el brownie de chocolate con remolacha vamos a utilizar 300 de remolacha, que la tenemos cocida aquí escurriéndose, 200 de mantequilla y 250 de chocolate fondant, que ya lo tengo aquí preparado para deshacer al baño María. 3 huevos, que uno lo he roto yo al ponerlo en la bandeja. 150 gramos de azúcar, 90 gramos de maicena y unos 6 gramos de levadura. Ya lo tenemos todo preparado y el horno ya lo hemos enchufado a 180 grados arriba y abajo. Y en primer lugar, lo que vamos a hacer va a ser triturar la remolacha y volverla a poner en el escurridor para que no nos quede nada de caldo. En primer lugar, mientras tanto batimos los huevos que espumen bien, vamos a poner el chocolate y la mantequilla que se vayan deshaciendo al baño María. Ya tenemos el chocolate que lo hemos dejado atemperar. Y ahora ya lo vamos poniendo en la mezcla. Y poco a poco la maicena. Ponemos la remolacha triturada. La mezclamos bien mezclada, que esté toda bien integrada. Ya lo tenemos y ahora ya le damos unos golpes para que, si ha cogido burbujas, para que así nos suba bien, todo por igual. Y ya lo ponemos al horno. Y hoy me han regalado este molde. Y voy a probar a ver qué tal. He guardado la mitad de la masa y me apetecía probar el molde a ver. Llevan 30 minutos en el horno y lo que es las pequeñitas ya las podemos sacar. El otro lo voy a dejar 10 minutos más. Han quedado perfectos, ¿eh? Estos los he tenido 30 minutos, el grande 40. A ver qué tal. Delicioso, súper jugoso y buenísimo. Ya tenemos aquí el postre preparado y ha quedado espectacular. Y estos moldes nuevos, pues la verdad que me gustan bastante para hacerlos así individual. Así que espero que hagáis la receta porque os va a encantar. Y una vez cocinado, la remolacha le deja el toque de remolacha, pero como manda el chocolate de sabor, ha quedado delicioso. Así que si os ha gustado el vídeo, no olvidéis compartir y suscribiros a mi canal. Hasta el próximo día. Chao.